Volveré a hacerlo. Esto debe de ser la planta submarina de energía y presión de gas. Crítica será desviada a la estación central. Luces y láseres permanecerán en funcionamiento. ¡Genial! ¡Deja las armas conectadas! ¡Gracias! Equipos de mantenimiento de vida al 73%. De nada.
Daños por escombros llegando a nivel crítico. El personal no combatiente debe evacuar el lugar de inmediato. Parece que no tenemos mucho tiempo. Esta salida está sellada también, y no puedo hacer un puente de hielo. Encontraremos otro camino. Tengo tu placa, saco de tornillos. Thank you.
Aviso. Fallo estructural grave en el sector 6041. Destrucción inevitable. Bien. Lo hemos detenido. Esos puentes nos sostendrán. Hora de usar los músculos. Eso no es todo. La maquinaria está en el centro de operaciones de DAG. Todo el lugar se destruirá si esto entra en contacto con él. Bien, vamos a asegurarnos de que eso no ocurra. Algo huele a huevos podridos. A mí me huele a problemas. Va a ser fácil llegar hasta él. Unos cuantos robots más. ¿A qué espera? Qué bien que haya acabado. ¿Acabado? ¿Pero se acaba de empezar? Soledad, hablaba de la invasión de los robots de la que vosotros ya os habéis ocupado. ¿Qué trata de decir? Los robots. ¿Pensáis que los he enviado yo? No. Quería expulsarlos de aquí y echarme una siesta justo cuando llegaron. Ya. Lo sabemos todo sobre esta estación de energía. Entiendo. En realidad, no tengo nada que ver con lo que está pasando. Sé de la cantidad de energía y presión que se necesita para el corruptor del socavador. La máquina es casi tan grande como una ciudad de la superficie. Los científicos y los fontaneros prisioneros se encargan de todo. Contra su voluntad, claro. Solo bajan aquí para ponerlo todo a punto. Nuestra próxima parada en esta vueltecita por las profundidades será para conocer esa monstruosidad. Creo que tienes razón. Ayúdame a llegar a la puerta de atrás de los científicos si os diré cómo detener al corruptor. Thank you.
No puedo controlar a esos robots. Por favor, detenedlos. Está bien, Dag. Nosotros te salvamos y te pusimos en orden. No tengo malas intenciones. Quiero quedarme ahí, apartado de todo. Has dicho que nos contarías cómo detener el corruptor. Liberad a los científicos y a los montaneros que están prisioneros aquí. Si ellos no mantienen la energía y la presión de forma constante, el corruptor caerá en solito. ¿Qué hará? ¿Estallar? ¿Si está justo debajo de la ciudad? No estallará. Dejará de funcionar. Algunas tuberías podrían reventar. Habrá unas 9 pequeñas explosiones. Lo único que sabe hacer el socavador es pulsar el botón de encendido. Liberad a los prisioneros y vuestro mundo estará a salvo hasta la próxima vez que el socavador ataque. ¿Entendido? Asumido.